Buenos días a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias al Gremi por invitarme. La verdad es que es todo un orgullo que a un desconocido en el sector como yo se le invite a un acto de esta categoría. Profundizando un poco más, gracias a Mercé por la presentación tan generosa que ha hecho. No sé si me merezco tanto. Profundizando un poco la presentación que ha hecho, porque yo creo que hay que profundizar, porque se puede dar la circunstancia de que sea la única persona en esta sala que no se dedica profesionalmente a la jardinería y probablemente nunca se vaya a dedicar profesionalmente, pero en cambio sí que soy jardinero. Desde que era muy pequeño, desde que tenía 10 años de edad, he sido jardinero y llevo pues movidos muchos metros cúbicos de tierra. Pero quizás mi acercamiento un poco más formal al mundo de la jardinería, como comentaba Mercé, fue el día que mi mujer y yo, mi mujer ahí presente en esta foto, decidimos comprarnos una parcela, queríamos algo en el campo, queríamos salir del bullicio de Madrid, al menos los fines de semana. Huyendo de los precios imposibles de Madrid, porque además hablo de hace 17 años, que era cuando estábamos en el pico de la famosa burbuja inmobiliaria, cruzamos la sierra y en la provincia de Segovia, en las faldas de la Sierra de Ayllón, encontramos una parcela con unas características muy especiales. Es una parcela grande para mis fuerzas, al menos es demasiado grande. Es una parcela en fuerte pendiente. Es una parcela donde el clima que tenemos es muy extremo. Tenemos un clima que hemos visto temperaturas de 20 bajo cero, temperaturas de 35 grados, es decir, la oscilación térmica entre el verano y el invierno es brutal. Tiene un suelo horrible, completamente horrible. Es una arcilla pues muy buena para hacer botijos, pero muy mala para hacer, cultivar plantas. Hay una gran cantidad de fauna, lo cual es una maravilla. Tenemos ciervos, tenemos corzos, tenemos lobos, tenemos zorros, tenemos cualquier cosa que se nos imagine. Digamos que es una naturaleza muy, muy potente todavía. En estas circunstancias, en estas características de parcela, hubo un momento que nos acabamos una casa, nos construimos una casa y hubo que decidir qué hacemos con la parcela, ¿no? Básicamente, podíamos haber optado por las dos opciones mayoritarias que siguen allí nuestros vecinos. La primera es no hacer nada. Disfrutan del bosque que tienen. Bueno, no he comentado, estamos en medio, es un bosque de encinas y roble rebollo, con mucha jara, es decir, una densidad de árboles enorme. Podríamos contratar un profesional, que es lo que yo siempre recomiendo a alguien cuando me pregunta. O bien, podríamos hacer algo nosotros mismos. Y yo me había comprado una parcela precisamente porque quería seguir haciendo cosas. Igual que empecé con la parcela que tenían mis padres cuando tenía 10 años de edad a plantar mis cosas y hacer mis historias, pues yo quería seguir trasteando. En estas circunstancias, con estas características de la parcela, ¿qué hacer? Porque no es fácil. O sea, empecé a investigar, empecé a leer muchas cosas y enseguida me di cuenta que había varios motivos por los que la jardinería tradicional a mí no me valía. La primera era, no iba a poder en las circunstancias de este terreno, no iba a ser capaz de tener pues, un jardín muy estructurado, muy formal. O sea, yo de las primeras cosas que me encontré fueron fotos de los jardines de Fernando Caruncho y aquello pues aluciné, ¿no? Pues cuando me di cuenta de todo lo que había detrás de la jardinería, que no es lo que yo había aplicado hasta el momento, había sido poco más que un coleccionista de plantas, pero nunca había entrado quizás en la profundidad que tiene. Todo esto no era viable, o sea, no era viable en estas características y pronto me di cuenta de que había algo que sí que podía encajar en mis capacidades económicas, de tiempo y en las circunstancias de esta parcela. Y era esta idea de la jardinería naturalista que empecé a encontrar pues, en muchas referencias, en muchos sitios. Y por aquí fuimos tirando. Como comentaba Mercé, al mismo tiempo que empezamos a jardinar la parcela, empecé a escribir un blog. Al principio lo escribía bajo seudónimo y, de hecho, yo lo llamaba mi antídoto para el olvido, porque soy bastante olvidadizo, se me olvidan las cosas. Y dije, bueno, pues voy a escribirlo. Y ya que existe esta herramienta, pues mejor que en una Excel, en un Word, pues lo publico aquí. Y para mi sorpresa, el blog empezó a tener éxito. Empezó a tener éxito entre profesionales del sector, entre muchos aficionados del sector. Y ha sido una herramienta brutal para conocer gente y para permitirme pues, cosas tan extrañas para mí como estar aquí. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me he dedicado al desarrollo de software. Entonces, explicar a mi familia y a mi empresa que me voy a un congreso de jardinería a hacer una presentación tiene sus momentos, tiene su aquel. Bueno, el blog ha sido la herramienta fundamental que me ha permitido todo esto. El blog se llama Arañazos en el Cielo, que bueno, pues si alguien tiene curiosidad por qué se llama así, el nombre es una tontería, viene de mi hija,
ahora es un adolescente que dice que soy un friki verde, lo cual creo que es una descripción bastante certera de lo que soy, no le discuto mucho. Pero cuando tenía 3 añitos, cuando era muy pequeñita, un día vi una estela de un avión y me preguntó qué era eso. Y le dije, es un avión, hija, y me dijo, ¿y por qué araña el cielo? Y me pareció una metáfora muy bonita de lo que es la interacción del ser humano con la naturaleza, ¿no? Los aviones arañan el cielo y bueno, en aquel momento había creado el blog y así se llamó. Entonces, bueno, jardines naturalistas. Si hay algún historiador en jardines en la sala, que me perdone. Pero por hacer una simplificación muy simple, ¿no? La historia de la jardinería, digamos que a lo largo, desde el principio de los tiempos hasta ahora, porque siempre ha habido jardines, ha oscilado entre dos grandes corrientes, que podemos catalogar como la antinaturaleza y la pronaturaleza. En la antinaturaleza pues podemos englobar aquellas corrientes que creaban jardines pues, buscando dos vías. La primera, como refugio contra una naturaleza que se considera agresiva, caótica, peligrosa, y de ahí pues, el hortus conclusus, los monasterios, los sitios cerrados, estos claustros, nuestros famosos patios, toda esta idea, ¿no? O bien, como una forma, una vía de dominación, ¿no? De mostrar la capacidad del ser humano sobre controlar la naturaleza. Y de ahí, bueno, pues tenemos Versalles, ¿no? Y esta grandilocuencia y esta forma de trabajar y de mostrar que somos capaces de controlar la naturaleza. Y luego hay otra corriente, que es la pronaturaleza, vamos a decir, que se busca todo lo contrario. Lo que se busca es, evocar de alguna manera la naturaleza, evocar la naturaleza considerándola como algo bello, como algo romántico, como algo interesante, como algo que merezca ser cuidado, ¿no? Y esto pues, nos ha llevado pues, a tener en la historia de la jardinería ejemplos tan dispares como puede ser el Jardín de Versalles, que comentamos hace un momento, u otros muchos ejemplos, y el Jardín Renacentista Italiano, o la Granja de San Ildefonso, un montón de cosas, o bien la High Line de Nueva York, por ejemplo, u otros ejemplos que veremos hoy, ¿no? Hoy día, pues es conocido por todo el mundo un poco la noción que hay en las sociedades avanzadas, al menos, ¿no? Las sociedades occidentales, donde nos podemos preocupar de estas cosas, la visión que tenemos de la naturaleza, ¿no? Es el problema del cambio climático, la extinción de las especies, hay una preocupación general sobre estos temas y la jardinería pues, se considera que algo que está tan entroncado con la naturaleza, no puede estar más relacionado con la naturaleza como la jardinería, pues tiene algo que decir en esto. Y cada vez pues, se habla más de esta idea de jardines naturalistas y cada vez hay más ejemplos y cada vez se potencia más. ¿En qué principios se basan? Bueno, pues yo aquí he señalado 4. El primero, el de impacto emocional, que entraremos luego, pero simplificándolo, es que los jardines tienen que ser bonitos. Hay muchas disciplinas y hay muchas materias que son muy interesantes, pues la arboricultura, la agricultura, la horticultura, la ecología, todas ellas son necesarias e interesantes, pero no son jardinería. La jardinería, si hablamos de jardines, pues un tema importante es que los jardines tienen que ser bonitos, porque si no estamos haciendo otra cosa. Yo la jardinería la considero un arte y como todo arte, pues tiene que ser capaz de despertar algo en el espectador que lo ve. Y además es una principal herramienta para estos objetivos que queremos conseguir, porque si conseguimos jardines que hagan valorar a la gente la naturaleza y encima si esos jardines de alguna manera evocan pues la naturaleza que nos rodea, va a ser más fácil que la gente se dedique a cuidar esta naturaleza, que muchas veces pues, es más difícil de valorar porque precisamente no es tan bonita. Pero aparte de la belleza, que era pues, lo que ha guiado la jardinería a lo largo de la historia, llevándonos a la inversión de mano de obra, económica, etcétera, etcétera, que habían jardines del pasado, quizás hoy día es inimaginable. Y además hoy día pues, hemos incorporado otra serie de conceptos pues, que nos llevan a que los jardines sean más completos, ¿no? El primero es el de mejora de los ecosistemas. Es decir, cuando digo mejora de los ecosistemas, no se trata solo de que el jardín no haga daño al ecosistema que le rodea. Es decir, que no lo basemos todo en el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas, varios, que a veces serán necesarios, pero con cuidado. Pero además, que pensemos la capacidad que tiene un jardín de mejorar los ecosistemas. Es decir, que los jardines sean pues, como corredores o puntos de enlace entre entornos urbanos, entornos rurales, entornos agrícolas o entornos salvajes. Que sean posible que sean utilizados por la fauna local, que sean utilizados incluso por especies vegetales locales, que como veremos luego se mueven más de lo que pensamos. O sea, es un factor fundamental, ¿no? Y luego, hablando de un autor francés, pues profundizamos un poco más en esto. Bueno, el siguiente aspecto es el de sostenibilidad. Cada vez se exige más a la jardinería pues, que requiera
pues cuanto menos insumos posibles, pues mejor. Pues consumo de combustibles, consumo de cualquier tipo de pesticidas y muy importante para nosotros, en el país en el que estamos, pues consumo de agua. El agua cada vez es un elemento más crítico y bueno, pues hay que buscar de alguna manera que la jardinería sea sostenible. Y luego, por último, el último factor, que sirvan como enlace con la naturaleza. ¿Qué es esto de enlace con la naturaleza? Bueno, cada vez la población a nivel mundial se está concentrando más en las grandes ciudades, cada vez nos estamos distanciando más de la naturaleza y hay muchos estudios de sociología, de psicología, de estas cosas que muestran que esto genera problemas. O sea, el ser humano es parte de la naturaleza, no estamos alejados de la naturaleza. De hecho, desde un punto de vista evolutivo, nos hemos bajado los árboles hace 2 días. Si miramos la cantidad de millones de años que llevó la evolución de los primates y el tiempo que llevamos siendo lo que somos, pues tenemos muchos instintos muy primarios que estamos desatendiendo. Bueno, pues estos jardines, yo creo, soy defensor de que pueden ayudar, y al menos yo así lo vivo, a tener un contacto con la naturaleza, con el paso de las estaciones, y esto se está viendo que tiene efectos psicológicos y efectos para la salud que son positivos. Puede parecer un poco extraño, pero es así. Bueno, después de estos principios, pues un poco, una breve, esto es la historia del naturalismo, ¿no? Bueno, ¿por cómo hemos llegado hasta aquí? Podríamos haber empezado en muchos sitios, y esto es muy discutible, podríamos haber empezado en los jardines chinos, los jardines japoneses, que tenían una inspiración en la naturaleza muy grande, podríamos hablar de los prados de flor que había en los claustros de los monasterios, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo he puesto un punto de inicio en el jardín paisajista inglés. Siglo XVII, siglo XVIII, gente como Capability Brown, como William Kent, que aunque eran jardines que aún eran pues, muy grandilocuentes, con sus grandes vistas, con unas inversiones tremendas, porque el concepto era pues, generar unas vistas con sus colinas, sus lagos, sus templos por ahí dispersos. O sea, esto, pues lo que comentábamos antes, hoy día es muy difícil, salvo en China, que están haciendo cosas así, es muy difícil que lleguemos a hacer algo así. Por cierto, estos jardines tienen grandes críticos en Inglaterra porque, por lo visto, al hacerlos, debieron cargarse una cantidad de jardines que había interesantes, pues, y digamos que la historia de la jardinería inglesa ha perdido por culpa de estos jardines. Pero aparecen aquí porque ya tenían un concepto que a mí me parece principal y era que buscaban la inspiración en un modelo concreto de naturaleza. En este caso era pues, un modelo basado en unos cuadros de pintores italianos que pintaban pues, una naturaleza muy bucólica, muy rural, la Arcadia famosa, ¿no? Y esta gente pues, fue la primera que empezó a rebelarse contra el trazado axial, contra las grandes geometrías, contra estas cosas. De ahí pasamos al Wild Garden. Si entráis en Amazon y buscáis hoy día pues los últimos libros que se hayan publicado sobre jardinería. Vais a ver lo del wild, el salvaje, por todas partes. La plantación salvaje, el jardín salvaje, todo es wild. Está muy de moda. Bueno, pues a finales del 19, principios del 20, había un irlandés bastante cascarrabias que hablaba de esto. Y de hecho escribió este libro, The Wild Garden, donde hablaba de cosas que hoy no suenan mucho, que se hablan continuamente, pero que él fue el primero en reflejarlas y además escribirlas en un libro que fue un bestseller para la época. Pues hablaba de vamos a evitar las grandísimas extensiones de césped, vamos a hacer que los caminos serpenteen y que esto lleve sorpresa, vamos a plantar las plantas en los sitios donde se puedan reproducir bien, donde se puedan desarrollar bien, vamos a utilizar plantas exóticas que sean adecuadas para nuestro entorno. Es decir, hablaba de una serie de cosas que él no las practicó mucho, las cosas como son, pero que sí que tuvo mucha influencia en paisajistas, jardineros que vinieron después. Como todo el movimiento Arts and Crafts, que es el siguiente que señalo, este fue un movimiento que surgió también en Inglaterra, surgía como una resistencia, una lucha contra la dictadura de la revolución industrial, donde todo tenía que ser automático, funcional, etc. Y esta gente pues, abogaba pues, unir funcionalidad con belleza y conseguir, de alguna manera, volver a las tradiciones, ¿no? a los materiales de la zona, a las capacidades técnicas que había en la zona. Y esto en jardinería pues, tuvo un reflejo en una serie de jardines muy, muy importantes, muy famosos, que todavía existen en Inglaterra, donde, aunque eran muy formales, tenían el concepto de pues, habitaciones, ¿no?, formadas por grandes setos. Las plantaciones que tenían dentro eran plantaciones muy pictóricas, utilizaban la vegetación como materia prima para pues, crear composiciones pues, muy interesantes y ya con una visión muy, muy naturalista.
De ahí saltamos hacia el centro de Europa, hacia Alemania, con el concepto de hábitats, ¿no? Que es cuando la cosa pues, se empieza a volver científica. Igual que en Inglaterra todo era la horticultura y tenían un concepto muy de la jardinería, muy entroncado y muy establecido, esta gente, en cambio, venía de un modelo más científico, ¿no? Hay quien dice que por la influencia de Alexander von Humboldt, que fue un científico muy importante allí, bueno, como sea, empezaron a estudiar algo que no se había estudiado hasta el momento, que era las comunidades vegetales. Es decir, cómo las comunidades vegetales, cómo las plantas se relacionan entre sí, qué estrategias tienen para reproducirse, qué estrategias tienen para sobrevivir. Y esto, pues, rápidamente confluyó con la horticultura y se utilizó como herramienta, pues, para la creación de jardines, como veremos también a continuación. El siguiente salto, volvemos a Inglaterra con Beth Chatto, una mujer importantísima para el mundo de la jardinería, que dijo una cosa que hoy día parece una perogrullada, pero que a nadie se le había ocurrido. Y que, de hecho, a mucha gente se le sigue sin ocurrir porque lo seguimos sin aplicar. Y es, si tienes un jardín, tienes un terreno con unas características determinadas, en vez de cambiar todo ese terreno poniendo mogollón de riegos, cambiando todo el suelo, intentando evitarles las sombras o las luces que tengas, todo lo que necesites para plantar las plantas que quieres, buscas las plantas que estén adaptadas a ese sitio. Y ella lo hizo de una manera muy inteligente y bueno, pues fue importante. El siguiente salto quizás fue el uso de vivaces y gramíneas. Bueno, para el que no sepa qué es esto de las vivaces, bueno, si catalogamos muy rápidamente las plantas, pues podemos decir que tenemos plantas leñosas, arbustos y árboles y plantas herbáceas. Bueno, pues las vivaces son las herbáceas que duran de un año para otro. Muchas veces en el invierno, casi siempre en el invierno, mueren, se desaparecen, o queda una estructura pero que hay que segar, pero al año siguiente desde la raíz vuelven a brotar. Y estas plantas, desde Holanda, con lo que llamamos la nueva ola de las vivaces, pues han sido muy importantes porque han sido por sus características estéticas y sobre todo por lo rápido que se establecen, han sido capaces de crear unos jardines pues que son muy evocadores de determinados modelos de paisajismo natural que son pues muy apreciados por el público, ¿no? Y fue un impulso grandísimo, yo creo, a toda la labor de Piet Oudulf y otros autores, tanto en Estados Unidos como en Holanda, como en Alemania, como en muchos sitios, pues yo creo que ha sido importante. Y bueno, pues al final yo acabo diciendo que toda esta historia pues lo que nos lleva es una idea que veremos ahora, que es la de ser jardineros del planeta, ¿no? Yo esto se lo escuché una vez a Fernando Caruncho, que no creo que nadie le acuse de ser un paisajista naturalista, y decía eso, que el ser humano debería aspirar a ser jardinero de nuestro propio planeta, ¿no? Y me parece un concepto muy bonito, ¿no? Que busquemos la mejora de aquellas cosas que tenemos cerca de nosotros. Bueno, estilos. He puesto 6 estilos en jardinería que vamos a ir viendo ahora simplemente pues, por contaros un poco, pues, a partir de distintos ejemplos, pues, todos los colores y aromas que hay en esto de la jardinería naturalista. Me he basado en 3 de ellos, de los que aparecen aquí, son los que aparecen en un libro de Nigel Dannett, es un paisajista inglés de la Escuela de Sheffield. El libro es Naturalistic Planting Design, para mí es el mejor libro que se ha escrito sobre este tema. Creo que también porque soy ingeniero y él también es bastante ingeniero, me da la sensación, es mucho de 1, 2, 3, que esto nos gusta, nos encanta a los ingenieros. Y la verdad es que ha categorizado muy bien las cosas y a mí me gusta. Pero bueno, yo he añadido otros porque se me quedaba un poco corto y vamos a verlo. Bueno, hay que señalar que no hay estilos claramente definidos. Cuando hablamos de paisajistas de un determinado estilo, hay paisajistas de los que vamos a comentar que han hecho cosas en los 6. O sea, que está todo muy entremezclado. Pero sí que creo que viene bien cierta estructura pues, para entender un poco pues, qué cosas tenemos, ¿no? Bueno, no sé qué tal se ve la foto ahí, parece que un poco bueno. El naturalismo impresionista, que llamaba este hombre, ¿no? Esta es una foto de un paisajista muy famoso inglés, Tom Stuart Smith, en un jardín impresionante que tiene en Inglaterra, Broughton Grange. Y me ha parecido el mejor ejemplo para decir que es esto de naturalismo impresionista, ¿no? Puedo empezar con la anécdota de que tuve la oportunidad de hacer una entrevista a un paisajista pues, muy famoso, también inglés, Dan Pearson. Y no empecé muy bien, porque le empecé preguntando, poco hiriente quizás, ¿no? Diciéndole, los ingleses siempre habéis sido los que el motor de esto de la jardinería, ¿no sientes que ahora os quedáis un poco atrás porque no estáis en la jardinería naturalista, que es lo que... Y claro, me llevé un zasca en todos los morros, porque lo que me dijo es, mira, nosotros llevamos haciendo esto más de un siglo.
Empezamos con William Robinson y lo llevamos haciendo un montón de tiempo. Y es verdad, es cierto. Es cierto que con una aproximación diferente, una aproximación pues, más artística, más de diseño, digamos que utilizan las plantas como elementos individuales, muy orientado a hacer composiciones pues, muy, muy concretas, con mucha orientación al color, aunque ahora también han incluido pues, la forma, la estructura de las plantas, la textura de las plantas. Y de ahí el nombre de impresionista, ¿no? Digamos que porque tienen una aproximación pues, hacia la... crear composiciones pictóricas, vamos a decir, ¿no? Algo que se pueda ver como un cuadro, ¿no? Esto empezó con el movimiento Arts and Crafts que comentábamos antes y ahora pues, hay muchos jardineros ingleses, pues, estos dos que he comentado, Dan Pearson, Tom Stuart Smith, Sarah Price, yo creo que también, que podríamos englobar en esta categoría. Este tipo de jardines, como el que vemos aquí, que puede parecer sencillo, requieren unas altísimas dosis de diseño, mucho diseño, es muy difícil conseguir esto. Y el mantenimiento es complicado también. O sea, yo, por ejemplo, este jardín lo he visitado y, claro, tienen ahí una cuadrilla de jardineros importante. O sea, son jardines que requieren una inversión porque diferenciar aquí qué es una hierba mala o cuál es una planta que tú quieres tener no es algo obvio. De ahí pasamos al naturalismo modernista, que llamamos. Bueno, yo creo que lo han llamado modernista porque viene de cuando el movimiento modernista, al principio del siglo XX, donde todo lo que imperaba era pues, la racionalidad, la función y la simplicidad de las formas, y eso también empezó a pasar en los jardines, hubo una mujer holandesa, Mien Rius, que lo que empezó a hacer fue usar vivaces para suavizar precisamente esa aridez en las formas y esa aridez de los materiales que utilizaban, ¿no? Si el movimiento Arts and Crafts utilizaban materiales pues muy rústicos, muy, muy románticos, podemos decir, pues esto será como todo muy industrial. Y esta mujer empezó a suavizar las formas utilizando pues, plantaciones muy exuberantes, de vivaces, de gramíneas, y tuvo una gran influencia en el que ha sido pues, yo creo que el mayor impulsor, sin duda, de todo este movimiento que es el holandés Piet Oudulf, con sus jardines en Estados Unidos y en Europa. Esta es una foto que saqué en Somerset, en un jardín que es una galería de arte, Hauser & Wirth. Y bueno, este estilo es diferente. Es decir, aquí lo que se basa es en el uso de grandes bloques de vivaces, con una estructura muy clara, casi siempre contenido en un espacio pues, muy ordenado, con distintos elementos que sean muy estructurales, que se vayan repitiendo a lo largo de la plantación, es un concepto diferente. Hay gente, sobre todo entre los ingleses, que critica a este estilo, dicen que son plantaciones frías, sin espíritu. Yo el día que llegué a este jardín, tengo que decir que flipé. O sea, la verdad, llegué, además, tuve muchísima suerte porque estaba el día muy nublado, estaba lloviendo y parece como que me recibió, porque entramos, atraviesas la tienda de la Galería de Arte y te encuentras este jardín. Y de repente salió el sol y a mí me resultó espectacular. También requieren bastante diseño. El mantenimiento es mucho más fácil, porque como tienes bloques de distintas especies pues, alternos, etc., pues, si te falla alguno, o sea, es más fácil identificar qué es lo que corresponde o no corresponde estar en el jardín. Y además, pues, si te falla alguna cosa, pues, es más fácil la sustitución. Bien es cierto que son más débiles frente a fallos y que tienen un periodo de tiempo que no son bonitos. O sea, yo mi jardín, luego pues contaré que lo estoy evolucionando precisamente porque me he basado mucho en este modelo, en el modelo de vivaces, y ahora pues no recomiendo a nadie que vaya a verlo, por ejemplo, en estas fechas, porque hasta que no lleguemos a abril y aquello empieza a tener vida, cuando siegas todo, porque todo esto hay una temporada del año que pues, se siega por completo, no queda otra, en ese momento el jardín no es bonito. Bueno, naturalismo ecológico, y aquí hablo de dos mujeres muy importantes. La primera es Beth Chatto. Este es el jardín, su famoso jardín de grava en Inglaterra. Esta mujer, siendo ya abuela joven, pero abuela, creó un vivero. Y entonces, apoyándose en los estudios de su marido, que como yo había sido un friki verde toda su vida y se había dedicado a estudiar los hábitats de las plantas en distintos lugares del mundo y había dejado un trabajo inmenso pues, escrito, se dio cuenta de esto que comentábamos antes, ¿no? De para hacer un jardín vamos a intentar utilizar aquellas plantas que sabemos que se dan en un hábitat determinado, ¿no?
Entonces, bueno, ella hizo pues, un jardín de sombra, con plantas adaptadas a la sombra, hizo un jardín con plantas adaptadas a sitios pantanosos, y el más famoso quizás, vamos, quizás no, seguro, fue este, su jardín de grava. En un antiguo parking que tenía con una capa de 50 centímetros de grava, pues removió aquello sin tocar, dejando la grava, y empezó a plantar especies mediterráneas, especies adaptadas a la sequía. Fue muy rigurosa, es decir, nunca cejó en su empeño. Y digo que nunca cejó en su empeño porque no regó. O sea, y si lees su libro es muy interesante ver que hubo momentos de desesperación porque pensaba que se le moría todo. Está en la zona más seca de toda Inglaterra, llueve menos que en algunas zonas de España, es curioso. Y además, pues en una capa enorme de grava, pues os podéis imaginar, al final, pues aquello, las plantas sufrían. Pero al final, la cosa medró. Y esta idea quizás ha sido la más disruptiva en la jardinería en los últimos años, que es vamos a centrarnos, vamos a preocuparnos por hacer una correcta selección de las especies que vamos a utilizar. Y la otra mujer de la que quería hablar, pues la tenemos hoy aquí, porque es Amalia, ¿no? Amalia Robredo. Si tenemos un jardín que queremos utilizar especies adaptadas a las características de donde está el jardín, al suelo, a la lluvia, a la cantidad de horas de sol, a las temperaturas máximas y mínimas, a la influencia oceánica, a todo lo que queramos, lo más inteligente que podemos hacer es fijarnos en qué plantas crecen alrededor de nosotros. Entonces, por ejemplo, en el Mediterráneo, el otro día leía que tenemos como unas 20.000 especies de plantas. Si vamos a cualquiera de los viveros, habitualmente, ¿cuántas podemos encontrar? Bueno, algunos de los viveros que están por ahí fuera, que me pienso llevar hoy los catálogos, tienen muchas. Pero en un vivero normal, en un centro de jardinería comercial, si quitas las lavandas, los romeros y alguna más, no te va a quedar mucho, ¿no? Bueno, pues esa fue la idea de Amalia. Amalia lo que hizo fue, en su zona, en el sur de América, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, buscar plantas en la zona con unas características estéticas que fueran positivas, que fueran buenas para el jardín, y lo que es más importante, conseguir convencer a viveristas de que las produzcan, con todo lo que esto lleva, porque reproducir una planta no es sencillo. Pues los viveristas que están por aquí pues saben de lo que hablo, ¿no? Es curioso que yo, por ejemplo, en mi jardín tengo un mogollón de jaras que salen a miles, sin siembro una semilla soy incapaz de reproducirlas. Entonces, esa labor de conseguir que los viveristas generen stock de este tipo de plantas para que puedan ser utilizados por los paisajistas, pues es muy importante, y en esto pues Amalia ha sido todo un referente y todo un revulsivo en el sector que ojalá pues tenga ejemplo en otras áreas, porque esto es muy específico de distintas áreas geográficas y yo creo que aquí todavía tenemos camino por recorrer. Bueno, el naturalismo tecnocrático, aquí ya sí que no se ve mucho porque encima estos jardines son bastante caos. Es decir, este es el jardín botánico de Oxford. ¿De dónde viene esto de naturalismo tecnocrático? Pues viene de estos estudios científicos que os decía antes, ¿no? De vamos a estudiar qué características tienen las plantas. Y esto seguro que Amalia nos lo explica luego mucho mejor. Cómo se pueden, qué herramientas se utilizan para reproducirse, qué herramientas se utilizan para sobrevivir entre la competencia. Pues eso, hay plantas adventicias, hay plantas que en cambio pues, se basan en resistencia, hay plantas de muchos tipos, ¿no? Pues con toda esa información, con toda esa catalogación de las plantas, lo que hicieron una serie de personas, primero en Alemania y ahora también en Inglaterra, es pues, utilizar esas reglas como variables de entrada pues, para generar pues, dos salidas. Uno, un listado de qué plantas serían buenas para un jardín determinado y dos, en qué proporción serían buenas. Y a partir de ahí, pues llevarlo pues, en un modelo muy aleatorio. En Alemania lo que han hecho, por ejemplo, es crear mezclas de plantas que se comercializan, ¿no? Pues tienes un terreno con estas características, pues tienes que plantar un 10% de salvias, un 30% de romero, un 20% de no sé qué, un 20% de no sé cuál. Te lo venden en pequeñas macetas que tú pues, más o menos pues, pones con todo el buen gusto que Dios te haya dado, ¿no? Y luego ya el modelo totalmente aleatorio es con mezcla de semillas, que esto en la escuela de Sackville. Este jardín es de James Hismode, antes hablaba de Nigel Dannett, pues que es el otro referente de esta escuela. Están trabajando muchísimo en la elaboración de mezclas de semillas. Nigel Dannett ha creado una empresa que se llama Pictorial Meadows, muy interesante, que han trabajado mucho con anuales y también con vivaces. James Hismode ha escrito un libro muy interesante sobre cómo hacer esto, que en España no es sencillo.
Porque si lees el libro de James Kingsmouth, te dice que la clave para en un jardín en Oxford es en los primeros años regar, regar y regar. Porque si no, la germinación de todas estas semillas es complicado. Eso sí, el diseño es mínimo. Tú coges, preparas el terreno, echas las semillas. Y el mantenimiento también es sencillo. Es la ventaja que tiene. Y desde luego, pues es muy naturalista. La idea, la evocación de lo que es una pradera o un prado y tal, pues es tremendo. Suelen tener una aproximación que dicen biogeográfica, en el sentido de que las mezclas que hacen suelen estar basadas en una determinada ubicación geográfica en el mundo, ¿no? Por ejemplo, esta plantación es un trozo en el jardín de Oxford, pues de las plantas sudafricanas. Bueno, naturalismo mediterráneo, que de esto sí que me interesaba mucho hablar, que no se habla casi nada. Y yo creo que es el que más nos puede interesar, el jardín sin riego, ¿no? Comentábamos antes que los jardines tienen que ser sostenibles, cada vez tenemos más problemas de agua, de hecho este año, estos días que están lluviosos, está siendo una bendición porque llevamos un invierno pues, bastante duro y cada vez nos va a pasar más que tenemos problemas de agua. Entonces, bueno, lo primero es muy importante, la selección adecuada de especies y lo segundo, pues una preparación adecuada del terreno. Y luego lo tercero, pues ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué es esto del jardín sin riego? Yo para esto del jardín sin riego digo que hay tres opciones. La primera es no sé cómo hemos llegado a esto, pero es regar. Hay veces que he hablado con paisajistas y jardineros que dicen, jolín, es que parece que hay que pedir perdón porque reguemos. Y es verdad, yo creo que se nos está yendo un poquito la pinza, ¿no? Con esto de la ecología. Lo decía al principio de la charla y lo repito, los jardines tienen que ser bonitos, si no, no es un jardín. Entonces, yo creo que entre tener un campo de golf en Almería o regar un poco pues, las lavándulas estuechas que tenemos aquí para que estén bonitas durante el verano, yo creo que hay un camino largo por recorrer, ¿no? Entonces, de verdad, reguemos si es necesario, hagámoslo de una manera racional, pero reguemos. La siguiente opción es la contraria, es no regar. Y en esto tenemos a un viverista francés, Olivier Philippe, que ha escrito libros muy interesantes, donde bueno, pues, explica los métodos de supervivencia en climas secos, y digo bien, de supervivencia, de un montón de plantas. Y tiene muchísimas catalogadas y además da información pues, sobre su resistencia a la sequía en base a un baremo de número de meses que aguantan sin agua. Y también, más importante todavía, las temperaturas mínimas que resisten, porque esto es importante, que habitualmente pensamos que las plantas acostumbradas a la sequía pues, no aguantan el frío y hay muchas que aguantan mucho, mucho frío. Hay muchas que aguantan mucho frío. Ayer, Mercé, en la cena, nos daba una idea muy buena, que yo voto por ella, que es que le falta un tercer parámetro, que es decir... Vale, te aguantan 4 meses de sequía, pero dime cómo está la planta al segundo o tercer mes. Porque es verdad, o sea, yo durante muchos años estuvimos ahí persiguiendo unos amigos y yo intentar ver su jardín, tiene un jardín experimental en su vivero, ver cómo estaba durante los meses duros del verano, no está bonito. O sea, no está bonito. O cambiamos el concepto o cambiamos la idea, que igual hay que cambiarla, igual no nos queda otra. Yo estuve en una charla de este hombre, de Olivier Philippe, en una universidad en Madrid, que fue muy interesante, y nos estaba enseñando pues, un montón de paisajes esteparios, porque además él tiene su jardín al borde del mar, en el Mediterráneo, cerca de Marsella, con una influencia oceánica, hay mucha más humedad, pero en todo el centro de España, las mesetas, etc., el verano es muy duro. Entonces, estas cosas no están bonitas. O sea, igual sobreviven, pero no están bonitas. Y hubo un momento que debió ver el escepticismo en la cara del público porque paró y dijo, ¿os gusta lo que os estoy enseñando? Y estaba enseñando fotos que no eran feas, porque estaban en buenas... Y comentó, porque igual no nos queda otra opción. Bueno, igual no nos queda otra opción, no lo sé. No sé por dónde va esto del cambio climático, lo que va a pasar con las lluvias y con la humedad en nuestro clima y en otros climas, ¿no? Igual hay que cambiar el chip y aprender a valorar pues, el estado de latencia de cuando duermen estas plantas en verano, porque muchas de ellas dicen, claro, tienen una estrategia adaptada para sobrevivir. Sí, ¿qué es lo que hacen? Pues se hacen pequeñitas, o sea, se ponen feas, muchas se les caen las hojas. Y algunas de ellas son bonitas. O sea, a mí, por ejemplo, hay una variedad de euforbia que no puedo tener en mi jardín porque no soporta el frío, la euforbia de androides, que a mí me encanta porque en verano
pierde toda la hoja y queda ahí unos tallos rojizos y tal, que a mí me encanta, ¿no? Pero en general estamos muy lejos de que la gente sepa apreciar esto. Hay excepciones. El jardín que veíamos al principio de lo que llamábamos naturalismo impresionista, tan detallado, bueno, pues ese autor, Tom Stuart Smith, tiene un jardín en Valladolid, en la provincia de Valladolid, para un importante bodeguero, Bodegas Pingus, que es un vino carísimo, y bueno, pues este hombre ha hecho una casa allí, que es como un centro de reuniones pues para gente que viene a comprarle el vino, y alrededor ha hecho un jardín. Ha hecho un jardín que se lo ha hecho este hombre, Tom Stuart Smith y Nigel Dannett, del que hablábamos también antes. Un jardín muy mediterráneo, con plantas muy adaptadas a la sequía. Y además no les queda otra, porque no tienen agua. O sea, el agua que tienen en esta parcela, es una parcela muy grande, es una parcela, si yo me quejaba de las condiciones de mi jardín, esta es peor, una ladera sur, terreno calizo, yesoso, con rocas, o sea, es tremendo. Bueno, pues el agua que tienen es la que recogen con una pista de pádel que tienen y en el tejado de la casa. Eso es lo que tienen y lo utilizan para mantener un huerto y para conseguir que los árboles que han plantado, pues algunos frutales y algunas cosas, sobrevivan. Yo he ido en primavera, de hecho, ahora mismo estoy escribiendo un artículo para la revista Verdes Vida sobre este jardín, con algunas fotos que hicimos y el jardín es muy bonito en primavera. He ido en verano, es muy feo. O sea, a mí al menos me parece un jardín... Bueno, él está encantado, el dueño está encantado. Te habla de los matices de los marrones y los grises y tal. Yo alguna vez he hablado con él y le digo, yo es que mi problema es que bastante invierno tengo ya como para tener otro invierno en verano. Si en julio dejo que se seque todo, es que igual hasta abril no vuelvo a ver verde. Entonces, para mí es duro. Y entonces llegamos a la tercera opción, que es la de, este jardín es de un paisajista griego, Thomas Doxiadis, que explica que él aplica dos filosofías al asunto, ¿no? Una es el concepto de patrón. Elige un patrón de especies, pues muy en la línea del movimiento tecnocrático que decíamos antes, y lo que va haciendo es cambiando ese patrón a lo largo de la plantación, ¿no? Pues en una plantación elige cuatro especies y una tiene un 25, otra un 30, otra un 20 y otra lo que sea, pues va cambiando esos porcentajes y va introduciendo unas y quitando otras de forma que se genere pues un aspecto aleatorio pues muy similar al que podemos encontrar en la naturaleza. Y luego la segunda técnica que utiliza es lo de la densidad, ¿no? Él lo que dice es que punto uno, que él riega. ¿Por qué? Porque las suele hacer pues, complejos residenciales de verano, hoteles, cosas que dice que principalmente se usan en verano. Entonces, que sus clientes no admiten llegar y encontrarse un jardín seco. No lo valoran. Entonces él dice que tiene que regar. Pero claro, que si riegas una zona muy concreta cerca de la casa, que es lo que hace, y luego de repente dejas de regar, eso crea un efecto isla, te crea una zona muy verde, muy florida, pero luego a continuación pues la sequedad del paisaje. Bueno, pues lo que hace es ir bajando la densidad del riego. Pues ¿cómo? Pues bajando el número de especies, el número de ejemplares de las plantas que necesitan riego y aumentando el número de ejemplares de las plantas que no lo necesitan, que son plantas que crecen de una manera natural pues en los sitios donde construye sus jardines. Entonces, de esa forma, pues tienes un jardín bonito cerca de casa que de una manera natural se va difuminando en el paisaje. En el jardín que os comentaba antes en Valladolid han hecho lo mismo. De hecho, es muy curioso, no sabes dónde acaba el jardín, no hay vallas, no hay nada. Y bueno, pues tiene un monte detrás de sabinas, de carrascas, de pino y tal. Y el jardín pues como que se difumina en ese entorno y es bonito. Y a mí me parece una idea interesante. Bueno, jardín planetario. Esto, paisajista francés, Gilles Clément. Este es un jardín suyo. Luego sus jardines yo diría que son bastante tradicionales, o sea, sí, naturalistas, pero que no aplica tanto esto. Pero tiene tres ideas. Lo que ha llamado el jardín en movimiento, el jardín planetario y el tercer paisaje. ¿Qué es esto del jardín en movimiento? Pues lo que viene a decirnos es que las plantas se mueven. Y cuando digo que se mueven, no es que las mueva el viento, sino que no, bueno, que se mueven de aquí a allí. Si, por ejemplo, en la explanada esta donde los estudiantes están haciendo sus proyectos, por cierto, muy bien ejecutados, hay futuro aquí. Y, por cierto, estupendas las filirreas que estabais sacando esta mañana. Quien las venda, que me lo diga, que estoy buscando. Si esa explanada la dejamos durante unos años y ya si le damos una arada primero, ni os digo todo lo que va a salir allí. O sea, y lo sabemos. O sea, empiezan a salir plantas, empiezan a aparecer,
de repente te aparecen arbustos, empiezan a crecer árboles, o sea, si lo dejas 4 o 5 años es impresionante lo que puede aparecer. Bueno, pues esa es la fuerza de la naturaleza de la que habla este hombre, la capacidad de regeneración, ¿no? Como decían en Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino, pues es verdad, se abre camino. Entonces, la idea de este hombre es, bueno, ¿y por qué no utilizamos esa fuerza como fuerza tractora de los jardines? Es decir, que el jardinero, en lugar de ser un hombre, una mujer continuamente peleando contra la naturaleza, ¿por qué no se alía con ella y ve a ver, intenta aprovechar esta capacidad regeneradora, intenta, digamos, más que diseñar, que pues, observar y editar el jardín, ¿no? Es la metáfora del sendero y el árbol, ¿no? Si tú tienes un sendero y de repente te sale un árbol muy interesante en medio, el solo, ¿qué haces? ¿Cortas el árbol o mueves el sendero? Pues esa es la decisión del jardinero. Y esto es lo que este hombre dice. Esto es muy, yo diría que es muy transgresor. Y ya en España, con la cultura jardinera que tenemos, ni os cuento. Pero es una idea interesante, sobre todo, para enlazarla con las otras dos cosas de las que habla, ¿no? Que habla del tercer paisaje. ¿Qué es el tercer paisaje? Pues todos estos sitios, baldíos que tenemos por todas partes, ¿no? Que nos rodean por todas partes, donde la naturaleza, como decíamos, se abre camino. Entonces, su idea es, la naturaleza, o sea, el mundo no es, como se ha visto hasta hace poco, algo completamente dominado por el ser humano, donde quedan unas pequeñas islas de naturaleza, que son los parques nacionales y poco más, sino al revés. La visión es la contraria. El mundo todo es naturaleza. Hay muy pocas cosas, hay muchas, pero en proporciones muy poco, donde la naturaleza no sea capaz de abrirse camino. Entonces, pues sinceramente, pues Aiguastortes es espectacular, es precioso, pero nuestra capacidad de mejorar Aiguastortes es difícil. Pero en cambio nuestra capacidad de mejorar la explanada que ha quedado allí alguien abandonada y que se puede mejorar y que puede ser un refugio para insectos de la zona o para aves o para un montón de cosas, es muy alta. Y de hecho los conceptos de Green Guerrilla y de estas cosas que hay en otros países pues van en esta línea, ¿no? Y es lo que dice lo que hablábamos antes, ¿no? Pues que si cuidásemos todo eso, o sea, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Yo vivo en un pueblo en el norte de Madrid, bueno, una pequeña ciudad, vivo en un noveno. Todas las casas tenemos una jardinera. Solo yo tengo plantas en la jardinera. O sea, nadie pone nada en la jardinera. Y de verdad, pues mi jardinera tiene mariposas, tiene cosas de vez en cuando, ¿no? Pues si todos hiciéramos eso, pues malo no creo que sea. Bueno, si odias a las mariposas, pues sí, pero es malo no creo que sea, ¿no? Pues esa es su idea. Y ahí enlaza con lo del jardín planetario, que es la idea que decíamos antes, ¿no? Tratemos todos de ser jardineros de nuestro planeta. Tratemos todos de mejorar aquello que está al alcance de nuestras manos. Porque es lo mejor que podemos hacer. Bueno, con esto hemos acabado con los estilos de jardinería, con los ejemplos que os quería contar. Y ahora, pues por acabar un poco con lo del jardín naturalista, os hablo de lo que yo llamo la gran paradoja. Ayer esto lo comenté en la cena y se reían, ¿no? Que decía que el naturalismo es muy poco natural. Y para eso pues os pongo el ejemplo de la High Line de Nueva York, ¿no? Supongo que conoceréis la historia de la High Line. La High Line es una vía elevada en el centro de Nueva York, en Manhattan, en la zona oeste. Pues una vía a 7-8 metros de altura que en el pasado se utilizaba pues, para transportar alimentos dentro de una zona donde había pues, mucha industria, ¿no? Esa vía en un momento se abandonó y de hecho pues, hubo muchas iniciativas por parte de, pues, del ayuntamiento, de la administración, de derruir la vía pues, para recalificar los terrenos en una ciudad como Nueva York, con lo que crece y se mueve, pues os podéis imaginar las presiones, ¿no? Pero la vía fue tomada, y esta es la foto de la izquierda, por plantas, por plantas de una manera espontánea, de manera nativa. Y gente que vivía por allí, pues empezaron a ver la belleza de aquello y hicieron pues, un movimiento ciudadano muy importante y muy elogioso, yo creo, vamos, porque la verdad es que tiene mucho mérito lo que consiguieron, porque fue lo primero, consiguieron pues, el apoyo de mucha gente, en segundo lugar el apoyo de la administración y en tercer lugar el apoyo de promotores, de gente que puso dinero, ¿no? Con la idea de preservar la High Line. Eran los se llamaban los amigos de la High Line, querían preservarla. Entonces, lo que digo de la gran paradoja es, ellos lo que querían es, pues esta idea de la naturaleza, el medio de una ciudad tan agresiva como Nueva York, pues vamos a potenciarlo. ¿Qué hicieron para conseguirlo? Pues se cargaron todo lo que había en la High Line.
Es así, o sea, y es que no queda otra. Lo primero, bueno, pues por lo que vemos en la derecha, necesitas hacer accesos, necesitas hacer un camino, necesitas hacer una serie de cosas que es necesario para que la gente lo pueda disfrutar. Tanto lo puede disfrutar que este jardín a día de hoy es el activo que tiene en Nueva York que más gente visita al año. Más que la Estatua de la Libertad, más que el Empire State, más que el Museo de Arte Moderno, más que cualquier cosa. De hecho, para sacar esta foto me costó Dios y ayuda porque aquello estaba hasta arriba. Como no vayas muy pronto, es un poco agobiante. Hay muchísima gente. Pero más allá de los caminos, de los accesos, de este tipo de cosas, lo que es importante es, bueno, la obra la sacaron un concurso que lo ganó pues un par de empresas muy importantes de paisajismo y arquitectura americanas que contrataron como diseñador de la plantación a Piet O'Dulf. ¿Y Piet O'Dulf qué es lo que hizo? Pues entrar en el concepto de naturaleza potenciada. ¿Qué es esto naturaleza potenciada? Pues yo a veces, mi mujer, por ejemplo, le enseñé estas fotos y me dijo, ¿qué quieres que te diga, Miguel? Yo lo veo igual. Y yo le digo, no es igual. O sea, hay diferencias. O sea, lo primero, lo de la izquierda dura poco, muy poco tiempo. Tiene un pico de floración bonito, pero luego enseguida es un secarral. En cambio, lo de la derecha, pues tiene una estructura, tiene una variedad de especies tan, tan alta, tan brutal, que siempre vas a tener 3 o 4 especies floreciendo al tiempo durante muchos meses. Y esta es la idea, ¿no? La idea de la jardinería naturalista no es imitar la naturaleza, sino es conseguir evocar la naturaleza. Y a veces de una manera mucho más intensa que la propia naturaleza en sí. Y esta es la capacidad artística de los que lo saben hacer. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues como decía antes, tenemos una serie de distintos primarios, tanto positivos como negativos. Hay cosas que nos generan miedo, pues, como salir a hacer una presentación en público. No sé, debe ser que a los monos no les gustaba hacer presentaciones en público porque yo siento pánico a salir aquí. Y hay otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que quien haya estado, por ejemplo, en una selva tropical, pues no es un sitio agradable. O sea, lo puedes disfrutar y puedes decir, wow, qué sitio estoy, pero no es agradable, sientes cierta opresión. Y en cambio, estar en un prado alpino, pues no sé, te dan ganas de correr en plan Heidi y cantar. O sea, la sensación es distinta y es una sensación que es muy innata y que se desata de una manera muchas veces incomprensible e inconsciente. Y eso lo tenemos ahí dentro, lo tenemos tapado por muchas capas de cultura, de educación, de un montón de cosas, pero sigue ahí. Bueno, pues ahí hay algo que despierta ese clic, ¿no? Y que consigue que la gente sienta maravilla. O sea, en Estados Unidos quizás haya más cultura jardinera que en España, de hecho la hay. Pero Estados Unidos es el país del césped. O sea, que en California cuando se le seca el césped lo pintan de verde. O sea, hay sitios en los que está prohibido hacer algo así. O sea, no puedes hacer algo así, tienes que tener césped y segarlo. Es decir, que tampoco... Bueno, pues el éxito de este jardín es impresionante. Algo hay que estos jardines despiertan emociones en nosotros. ¿Y cómo se consigue esto? Pues es yo creo que ya casi lo último que os quería contar. No es aleatorio, no, hay una serie de técnicas, lo que pasa que, bueno, pues tienen su complejidad, ¿no? Bueno, lo primero, lo del marco y orden, la estructura. O sea, tiene que haber una estructura externa y una estructura interna. Si todo es caos y todo es mezcla, no se percibe como algo bonito. Entonces es muy importante que los jardines, y además cuanto más salvajes sean, es más importante es que el marco en el que están contenidos sea claro, bien sea por caminos, por setos, por lo que queramos, pero que haya un marco claro que contenga el jardín. Y luego el orden interno, ¿no? La estructura de las plantas es muy importante. Si tienes todas las plantas unas tumbadas sobre otras, pues aquello no te parece un jardín, te parecerá otra cosa, ¿no? Pues es importante que haya también cierto orden interno. La colocación de las plantas no es trivial. Ahí tienes que jugar un poco con ello, tienes que conocer pues, ciertas reglas. El tema de la repetición, esto es muy sencillo, pero de verdad es muy importante. O sea, que haya una determinada especie o muchas especies que se vayan repitiendo a lo largo de la plantación, crea un ritmo y una sensación de unidad que es importantísima. Le da un sentido a la plantación que te hace ver pues, que aquello no es un hereal, sino que es un jardín. Complejidad y coherencia, la combinación de plantas, quizás esto es lo más complicado. Pues no todas las plantas pegan entre sí igual, ¿no? Las plantas tienen una floración,
con una determinada forma, tienen hojas con una determinada forma, la planta en sí tiene una estructura determinada, puede ser alta, puede ser baja, puede ser redondeada. Tienen la textura, que yo al principio cuando empecé en esto no entendía, ¿qué es eso de la textura? ¿Que vas tocando las plantas? Bueno, pues no las tocas, pero es que con los ojos las plantas también tienen una textura. Lo que pincha, pincha, lo que es áspero, lo que es suave y artecipelado, es, o sea, se ve. Y esas características, esa textura, pues unas combinan mejor con otras. Y el equilibrio entre complejidad y coherencia es muy complicado. Y aquí, pues bueno, pues los que saben, los que juegan con ello y lo hacen bien, pues son los que destacan. El tema de sensibilidad ecológica o coherencia, o sea, ¿qué es esto? Este es un tema también curioso, ¿no? Todos tenemos, como de una manera innata, cierta sensibilidad ecológica respecto a lo que es adecuado para un sitio. Pero desde un punto de vista, me refiero también estético, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues porque en el fondo, porque hay un fondo, una base, y es que las plantas que son adecuadas a un lugar han tenido una evolución, casi todas ellas, muy similar. O sea, han tenido unas adaptaciones evolutivas que les han llevado a compartir muchas veces aspecto, ¿no? Porque muchas de las plantas que tenemos adaptadas a sitios secos pues son azuladas o tienen la hoja muy estrecha. Pues no es casualidad, es porque son estas características son herramientas para adaptación a la sequía. Entonces, bueno, esto es discutible, ¿eh? Hay gente, hay paisajistas, hay jardineros que hacen cosas muy transgresoras y les quedan muy bien. Pero en general, digamos que un palmeral en un paisaje nevado o que poner lavandas en un hayedo no queda del todo bien. Si lo sabes hacer, y de hecho hay un ejemplo en España de Íñigo Segurola, no sé si le conocéis, este hombre de bricomanía, ha salido durante muchos años con un programa hablando de sus bricoconsejos y estas cosas. Bueno, pues él es paisajista también y tiene un jardín muy cerquita de San Sebastián. Es impresionante, o sea, y muchos paisajistas famosos que están viniendo lo están diciendo. Es excesivo, es exagerado, es brutal. No sé si Íñigo Segurola habrá estado en este congreso alguna vez, pero si no, os aconsejo que le traigáis porque además es un tipo extremadamente interesante. Y bueno, este hombre se ha saltado esta idea, ¿no? Pero le queda bien. El tema de la riqueza vegetal, la complejidad. Para los jardines naturalistas no nos podemos basar en tres especies. Hombre, si es un jardín, queremos hacer algo naturalista en un espacio muy pequeño, pues sí, tienes que acotar. Pero para jardines grandes, muchas de las fotos que han salido, estamos hablando de que utilizan 200, 300 especies distintas en el jardín. Eso, claro, te da un rango de combinaciones posibles, de complejidad, que es pues, lo que te da al final esa sensación, ¿no?, de estar enfrentándote a algo muy natural. Y luego, por último, la durabilidad. La durabilidad, digamos, dentro del año, es decir, que las plantas pues, estén bonitas durante mucho tiempo, es decir, que sean plantas que mantienen una estructura. Pues gran parte del trabajo de Amalia entiendo que será eso, no es buscar una planta bonita durante una semana, sino plantas que sean bonitas en el entorno natural, pero que además dentro de un jardín pues, sean durables. Y además, conseguir de alguna manera que el pico de belleza o de floración o de lo que sea en el jardín pues dure a lo largo del tiempo. Hay una regla que dice la regla de las tres especies que se basa en decir, bueno, vamos a conseguir que al menos cada semana tengamos tres especies que estén en un pico de floración, ¿no? Y luego también durabilidad en el tiempo. Si estamos hablando de que estos jardines tienen que ser sostenibles, pues hombre, poner pensamientos o petunias no es la idea. Hay que poner plantas que te duren en el tiempo, que te sobrevivan en el tiempo. Y hablando, por cierto, de esto, hay cierta dictadura en los jardines naturalistas por parte de las vivaces. Yo creo que el cambio que va a haber, y más en el clima mediterráneo y todos los climas así asociados y los esteparios, y tal, es volver la vista otra vez a los arbustos y a los árboles. Se pueden hacer jardines naturalistas evocando no una pradera del centro de Estados Unidos, sino evocando nuestra garriga, nuestro maquis, que son preciosos, son espectaculares. Y además esos arbustos, esta estructura, pues es durable en el tiempo, es bonita. Y los pues, paisajistas y jardineros españoles que están haciendo cosas pues, muy, muy transgresoras y muy interesantes, Miguel Urquijo, Fernando Martos, Álvaro San Pedro, Fernando Carunchos han ido al club últimamente, ha hecho algún jardín ya de este estilo, utilizan un porcentaje de arbustos muy, muy alto. Las vivaces también juegan con ellas y de hecho les dan pues, una variabilidad al jardín muy, muy bonita, muy interesante, pero principalmente se basan en arbustos.
Y bueno, yo diría con esto, bueno, he acabado la cereza y la almendra. Bueno, mi jardín, antes decía que estos jardines son interesantes para el enlace con la naturaleza. Hace poco me hicieron una entrevista para, bueno, un tema inglés y me preguntaban qué es lo que más agradecía yo en mi jardín. Y yo le decía cómo vivo el paso de las estaciones, cómo vivo las cosas buenas y las cosas malas. O sea, y a mí eso me hace sentir muy vivo. Si llueve, porque llueve, si no llueve, porque no llueve, si hiela, porque hiela, si no hiela, porque no hiela. Pero estás muy en la tierra, muy en lo que es la realidad, ¿no? En lo que es el paso de las estaciones, la duración de los días, el frío, el calor, un montón de cosas, ¿no? Y nada, pues simplemente para acabar, pues la cereza y la almendra, que como decía antes Mercé, son mis hijas, pues en primavera, en verano, que tiene su momento de pico, el otoño, que para mí es el momento clave de este jardín, y el invierno, que bueno, pues hay veces que lo que tenemos es mucha nieve y es lo que hay. Y con esto he terminado mi presentación. Bueno, aquí me podéis encontrar físicamente en el jardín, casi siempre, y digitalmente en esa dirección, o en mi cuenta de Instagram, o en mi blog, que por cierto tengo muy abandonado por temas profesionales, pero que prometo recuperar en breve, en cuanto pueda. Y bueno, para acabar me han pedido que introduzca a Malia. Me he hecho spoiler a mí mismo contando un poco el... ¿Sí? Hola. ¿Ya teníeu alguna pregunta ara? Sí. Es que abans d'introduir a Malia així, saps? Muy bien. No te'l baixis, eh? No te'l baixis. Aquí. Buenos días, iba a decir buenas tardes. Nada, simplemente soy Xavier Miró de Miró Garden Organic de Caldas de Montbui y quería hacer una, digamos, animar a reflexionar sobre la fisiología vegetal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros conocemos, hablando de plantas con poco requerimiento hídrico, si nosotros conocemos, digamos, la fisiología, ¿no? ¿Cómo se comporta esta planta? ¿Cómo... ¿Qué recursos saca ella para sobrevivir en la naturaleza? Nosotros con muy poco más que le demos, con muy poco más, conseguiremos bastante más que en la naturaleza. Eso quiere decir, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico, ¿no? Nosotros conocemos los viñedos de la zona del Priorat, por ejemplo. Estas viñas que no se regan en la vida y encima, por más inri, están plantadas en medio de unas pizarras, ¿no? Estas viñas son capaces de hacer unas raíces tan hondas que con muy pocas lluvias al año sobreviven. Tengamos en cuenta que el sistema radicular de una planta mediterránea, de algunas por lo menos, tienden a perseguir el agua. Con eso quiere decir que si nosotros logramos entender que los riegos de estas plantas, en general mediterráneas, podemos poner como ejemplo el romero si queremos, ¿no? Si nosotros regamos de forma consciente, según la necesidad de esta planta y según, sobre todo, aprendamos la capacidad que tiene ella de sobrevivir, conseguiremos que con unos riegos muy poco frecuentes prolongaremos su sistema radicular hasta profundidades que serían a lo mejor insospechadas, ¿no? Que no nos lo creeríamos, ¿no? Con eso quiero decir también, por ejemplo, aprender a saber cuándo la planta por sí misma, tú lo has dicho antes, cuando no tiene agua es capaz de cerrar los estomas, de cerrarse en sí misma, ¿no? Pues cuándo debemos de podarla para no perjudicarla a ella misma, ¿no? Con la poca agua que tiene dentro de sí misma, ¿no? Con eso no quiero enrollarme, simplemente es prestar un poco de atención a la fisiología de la planta, saber qué capacidad tiene que la naturaleza propia nos da, o sea, la planta nos da pistas de cómo hacer para que sobreviva con poquísima agua. Eso sí, regándola, digamos, conscientemente, ¿no? Entenderme, ¿eh? O sea, hay que regar de forma que ella la pueda aprovechar y la pueda ir a buscar, ¿no? Esto, ahora no puedo enrollarme, pero esto lo explico con los céspedes, por ejemplo, que sabemos que las praderas verdes no son propias de aquí, pero sí que si ponemos conciencia a lo que es capaz de hacer un sistema radicular, verás cómo podremos disminuir muchísimo la cantidad
cantidad de riego y, en cambio, tener un rendimiento mucho más alto. Nada más, perdonad. Gracias. Totalmente de acuerdo. Cuando comentaba el tema de que hay que ser racionales, inteligentes con el riego, y cuando hablábamos de plantas adaptadas a su entorno, nos referimos a esto. Esto es hacer un uso muy inteligente. El trabajo de Olivier Philippe, lo más interesante que hace es eso, que nos explica mucho sobre las estrategias de las plantas, te da muchas pistas para hacer pues, este cultivo inteligente que estás comentando. O sea, y no solo es el riego, el trabajo del terreno, Enric de Cultidelta, que saldrá luego y con el que yo he tenido pues, el privilegio de hablar bastante, pues da muy buenos consejos sobre esto, ¿no? El trabajo en profundidad, el cómo regar, el cómo podar, efectivamente, todo esto tiene mucha ciencia detrás, pero lo bueno que tenemos es que hay mucho donde leer, donde estudiar, donde aprender hoy en día. ¿Una pregunta? Vale. Pues, gracias. Muchas gracias. Bueno, me pidió Merche que por favor que introdujera a Malia y como habéis visto, pues me he hecho spoiler a mí mismo porque sobre Malia hay muchísimas cosas que contar, pero lo más significativo para la introducción lo he contado durante la presentación, así que simplemente voy a contar una anécdota y es que os decía que mi blog tuvo éxito porque empezó a ser conocido por paisajistas, por aficionados también, por un montón de gente que aportaron mucho y que me ayudaron a aprender mucho. Bueno, pues la principal responsable de todo esto fue Amalia, porque cuando nadie me conocía, ella pues me encontró de casualidad, le gustó, empezó a republicar en sitios, a hacer recomendaciones y, por ejemplo, pues muchos paisajistas españoles con los que a día de hoy puedo decir que tengo amistad, pues les he conocido gracias a ella. Así que la culpable de este tostón que os he soltado es ella. Así que los abucheos para ella. Muchas gracias.